Hola, ¿cómo están todo el mundo? Aquí estamos de vuelta con más Super Mario 3D World. Ya entramos al mundo 3, que es el mundo de hielo. Que el piso se ve bastante pulido para hacer hielo. Y el primer nivel es patinando en el Parque Nevado. Bien, todo se ve bastante bonito. Todo cubierto de nieve. Un ambiente así daría feliz a cualquiera. Divertirse con grandes bolas de nieve más grandes que tú. Los pinos cubiertos también de nieve. Necesito proteger esto a toda costa porque sé que va a haber una estrella que no podré alcanzar sin eso. ¡Casi! ¡Ay, es cerca! Pensaba que ya había tocado el suelo. Lo que necesito es el siguiente sello aquí. ¡Qué muñeco de nieve! Nunca había visto uno espinoso. Esto es igual que la... que la super bota de Super Mario Bros. 3, pero es un patín. Pensaba que iba a ser más difícil manejarlo, pero es bastante sencillo. Lo que tengo que es hacer lo mejor posible es no perder el control. Ven aquí, pequeño. Me falta la última. Bueno, el sello se ve a simple vista. Pero lo pusieron en un sitio incómodo. Ya que si resbalaste, te caes. Si fallaste, te caes. Así. El salto que hace en el hielo es muy olímpico. Y salía una pieza. Yo tengo como alrededor de 12 o 13. No me tomo la molestia de contar. Este camino parece vías de ferrocarril, una estatua y la mansión. Lo que quiere decir ese aviso es que en la opción del mapa tú puedes averiguar tu progreso. Pues acaso te faltó alguna estrella en algún nivel y no te diste cuenta. Porque hay muchos niveles y se les puede pasar uno. Pero primero vamos por el sello, que es más fácil. Aunque ya sé de qué es el sello. Bien, ya conseguimos lo que queríamos, así que hasta la próxima. Y después no vuelve a surgir la casa. El 3-2. Vaya con las vallas. Let's go. Ay, lo que me faltaba. Estos niveles así te limitan mucho, no puedes ir muy rápido. Ni tampoco cambiar el ángulo de la cámara. Wow, mis cuantas monedas. Pero caray, esto no se acaba. Aunque sé por qué, porque primero te come la pantalla antes de que eso se acabe. Aunque ese tipo de bloques aparecen en algunas situaciones que pueden ser muy incómodas de coger todas las monedas posibles. Esto es con precisión. Hay que ser muy acrobático para hacer eso. ¿Sabes? Mi noveno sentido dice que ahí hay algo. Y siempre lo hay. Porque nadie va a poner
más vallas. ¿Para qué? Sería un desperdicio. No es como Super Mario Maker, que lo hace más para trolearte que otra cosa. Bueno, no coge la campana porque con estas es suficiente. Aquí hay algo. Si fuera como la 3D World, no se pudiera ver nada. Y lo tengo todo. Y vamos por ellos y toma. ¿Y hasta dónde rayos me fui? Esa es una de las desventajas básicas de jugar un juego en 3D. Porque lo único que te puede pasar en un juego 2D es que se agache, no que se vaya fuera del camino. Para los que ya han jugado juegos de plataformas en 3D lo entienden. Aunque no sé a quiénes más le ha pasado algo así. Que no seré ni el primero ni el último. Pero no me pasará esta vez. Aunque esto lo que hará es obstaculizarme. ¡Ay, qué suerte! Eso fue a traición. Bien, vamos a subir esto. No es muy necesario porque puede escalar de todas formas. Me quería ir en blanco sin perder una vida, pero no todo se puede. La estampa fue de Luigi con el traje del gato. Vamos al mundo colorido o al tenebroso. Vamos aquí, a la mansión. Esta es la mansión horripilante de los suelos deslizantes. O sea que el suelo se va a mover. Aunque no será lo único que se vaya a mover. Qué extraño. Los fantasmas pueden subir, no solo moverse de un lado a otro. Aunque lo hace ventajoso. No será molesto de que te sigan por todas partes. Un mueble embrujado. Bueno, eso fue muy fácil. Lo que se me está complicando es encontrar la primera estrella. Tendría que estar cerca. Tengo que revisar bien. No veo nada fuera de lo normal. Aparte de la mansión misma, tiene que estar aquí. Pero ¿en dónde? Hay muchos libros. Que hay algunas partes que se mueven solas. A ver, aquí. No, rayos. Tiene que estar aquí. ¿Y la segunda? Eso tiene que estar por aquí, la primera. ¿En dónde? Tiene que haber una pared que no se pueda ver. ¿El cuadro, tal vez? Sí.
Esto parece la mansión de Luigi. Lo único que me falta es la aspiradora para los fantasmas, lo cual no tengo. Ya busqué lo que quería. ¿Dónde está la aspiradora? Queremos que me den algo que sí funcione aquí. La flor de fuego es bastante inútil aquí en la mansión. No puedo hacerlos desaparecer ni nada que se le parezca. Interesante. Cuando lo empiezo a ver, las escaleras de abajo se mueven. Cuando los dejo de ver, pero cuando los veo, las escaleras se detienen. Aquí hay una tubería, de seguro está aquí. Solo fue una ilusión. Tengo que tener cuidado en donde piso, porque puede ser una trampa. No sabía, no sirve para nada. Y otra ilusión. No puedo confiar en mis ojos. Quizás en mi nariz. Pero nunca en mis ojos. Me está vigilando. Está esperando el momento perfecto para sorprenderme. Y no se lo permitiré. Y hay más. Ah, otro mueble embrujado. Otra tubería. Espero que no sea una ilusión. Bueno, fue mucho mejor. Y la conseguí bastante fácil. A pesar de ser una ilusión, disfrazaron la estrella como tubería para engañarme. ¿Qué más disfrazarán? Lo que faltaba. Este sí es el verdadero. A lugares así no quiero llegar, pero hay que hacerlo. Una estampa de un Boo. Vamos a ver. La tubería que se dirige directo a otro nivel del Capitán Toad, pero lo haré después. Vamos a este. Bastante bonito que se ve. Pavor en el jardín encantador. Y lo pusieron más desafiante. Espera. Si no me hubiera fijado por las luces, se me va una estrella sin darme cuenta. No puedo vacilar. El nivel es corto. Sí. Hay que atraparlo. Y la desventaja es que... Bueno, no olviden eso. Si hubiera sido con Todd, hubiera sido más rápido. Y de seguro es una estampa de Peach. O una nube cañón. Y con esto podré conseguir la última estrella. ¡Starman! Mejor no. Star Woman, porque Peach es una chica. Pero de todas formas, es una Star Woman. Vamos a ver. No me digan que es el mismo bloque que hay en el nivel de las vallas. Sí, sí, es el mismo bloque.
no se acabará nunca. Tengo que coger velocidad y... listo. Ese traje de Tano que sí es extraño por la forma que tiene. Y tenemos el sello. Vamos a ver, con esto consigo la 60. Y todavía hay más. Y un jefe estorbando en el camino. Hoy una maquinita, aunque no la necesito. Vamos a deshacernos de este Magikoopa. Son molestos cuando están lejos, pero cuando están cerca no sirve para nada. Pero se pueden teletransportar. Una estrella muy fácil. Y una pose de victoria. Pero los niveles eran... no, los niveles no. Las batallas de jefe serán más difíciles. Mientras avanzo, creo. Le dieron con su propia varita. Y guardando. Pero lo dejaré hasta aquí. Bien, esto fue Super Mario 3D World. Si les gustó el video, comenten en la bolsita, denle un like y suscríbanse porque es fundamental. Así que adiós.